El proceso de planificación se inició en una primera fase desde el 8 hasta el 28 de septiembre, fecha que justamente hoy concluye para una de las zonas de la ciudad, en este caso lo que correspondía al Distrito 4 Educativo. Tenemos el placer de decir que 37.615 bonos han sido efectivizados y eso asciende a 13.165.520 bolivianos que ya han sido entregados por la entidad financiera, recursos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, y que han favorecido justamente a todos los padres, madres y tutores, y que ha favorecido a las familias de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De que a partir del día de mañana, 29 de septiembre, corresponde el pago del bono escolar estudiantil, desde el 29 de septiembre hasta el 20 de octubre. ¿Quiénes tienen que cobrar? Distrito Municipal 1, Distrito Municipal 2, Distrito Municipal 5. Reitero, Distrito Municipal 1, Zona Piraí, Equipetrol, Belén, Avaroa. Zona Distrito Municipal 2, Zona Mutualista, Paraguay, La Chacarilla. Y Distrito Municipal 5, Quinto Anillo, Zona Norte, Avenida Alemana, Avenida Beni y Cristo Redentor. Es decir, que esas zonas a partir de mañana están habilitadas en las 17 sucursales del Banco Unión para que puedan los padres y madres de familia apersonarse a poder hacer efectivo el cobro del bono escolar estudiantil.